pasado mundial. Empezaremos con cartílago. Cartílago. ¿Qué es el cartílago? El cartílago es un pequeño colectivo especial. Es el último nombre. Y si es un tejido colectivo especial, ¿cuándo serán los componentes de este tejido? Células y matriz. Si el cartílago es un tejido colectivo, debe tener los mismos componentes del tejido colectivo, o sea, células y matriz. Tejido colectivo especial, o tejidos colectivos especiales. Cartílago. Al ser un tejido colectivo especial, o al ser un tejido colectivo, este está formado por células y matriz. Formado por células y matriz. Pero vamos a especificar los nombres, porque al tratarse de un tejido colectivo especial, tiene su propia nomenclatura. Vamos a utilizar el término condro cuando nos refiramos, cuando nos refiramos al cartílago. Si hablamos de hueso, utilizaremos el término osteo. Y si hablamos del cartílago, condro. En todo vamos a introducir este término, condro. Por ejemplo, las células son aquellas que empiezan con condro. Ya no diremos fibroblastos, sino condroblastos. ¿Cuáles son las células del cartílago? Todas aquellas que empiezan con condro. 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 Condroblastos. Condrocitos. Condrógenas. Estas son las células del cartílago. Hay tres tipos de células en el cartílago: los condroblastos, condrocitos y las células condrógenas. ¿Qué hacen los condroblastos? Los condroblastos son las células formadoras de matriz. Igual que el fibroblasto, es solo el homólogo del fibroblasto, que se llama condroblasto. Los condroblastos producen, secretan la matriz. No cualquier matriz, la matriz del cartílago. ¿Cuál es la función del condroblasto? Secretar matriz cartilaginosa. Estas células tienen un citoplasma basófilo, porque su retículo endoplasmático rugoso es bien desarrollado. Los condrocitos son las células maduras del cartílago. Estas se originan del condroblasto. En otras palabras, el condroblasto se diferencia en condrocito. ¿De dónde se origina el condrocito? Del condroblasto. Los condroblastos que están rodeados de matriz, o digo de matriz cartilaginosa, se llaman condrocitos. Un condroblasto rodeado de matriz cartilaginosa, obviamente, se llama condrocito. El condrocito se origina del condroblasto. Y este se encuentra en pequeñas lagunas. Ocupa pequeñas lagunas. Y las condrógenas son las células madre que dan origen al condroblasto y el condroblasto al condrocito. Por eso llamamos o le decimos célula madre, porque de ella se originan las otras células del cartílago. ¿Cómo ser el condroblasto? Sabemos que el condroblasto va a dar origen al condrocito. Luego los dos se originan de la célula madre, que es la célula condrógena. Esta célula condrógena se encuentra en el pericondrio, en la parte interna del pericondrio.
de la matriz. Como estamos en cartílago, ya no vamos a hablar de la matriz solo como matriz, sino como matriz cartilaginosa. Matriz cartilaginosa. ¿Cuáles serán los componentes del cartílago? Células, condroplastos, condrocitos, condrógenas y matriz cartilaginosa. Esos son los componentes del cartílago. ¿Cómo es la matriz cartilaginosa? La matriz cartilaginosa es avascular. No tiene vasos. No tiene nervios. No tiene vasos sanguíneos ni linfáticos. Tampoco tiene nervios. Es un tejido avascular. No tiene nervios. No duele, no sangra. Si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se nutren sus células? Por difusión de los vasos sanguíneos que se encuentran en el pericóndrio. ¿Qué es el pericóndrio? El pericóndrio es la cubierta del cartílago. Es el tejido conectivo que envuelve al cartílago. ¿Qué tipo de tejido conectivo se tiene en el pericóndrio? ¿Qué tipo de tejido conectivo general se encuentra en el pericóndrio? ¿Denso? ¿Qué denso? Hay tres tipos de densos. Denso, regular, colagenoso, no creo, ¿no? Denso, regular, colagenoso, no. Porque este se encuentra en los ligamentos, tendones y aponeurosis. Tal vez el denso, regular, elástico, tampoco. Porque este se encuentra en los ligamentos amarillos. ¿Y qué nos queda? Irregular. El denso, irregular. Dijimos, el denso, irregular, se encuentra en la dermis y en las cápsulas. Y esta es una cápsula. Es un tejido conectivo denso y regular, el del pericóndrio. En realidad, el pericóndrio consta de dos capas. Una capa externa y una capa interna. La capa externa es la que corresponde al tejido conectivo denso y regular. Y en la capa interna, el tejido conectivo es laxo, más celular, y las células que se encuentran en este lugar son las células madre. ¿Cuáles son estas? Las condrógenas. Haremos una esquemita del cartílago. El cartílago es un tejido conectivo especial. ¿Cómo es un tejido conectivo especial? Es diferente a cualquier otro tipo de tejido conectivo que hasta ahora hemos visto. Que sea el pericóndrio. Y vamos a dibujar las células. Si tienen alguna duda, me dicen. Con tejido conectivo denso, irregular, y una parte interna que es más celular. Su célula es la célula condrógena. Está bien este dibujito para representar al pericóndrio. Y luego tenemos al cartílago. Células. Las células, los condrocitos, ocupan pequeñas lagunas, dijimos. Estoy dibujando las lagunitas. Hacia el centro las células son casi redondas. Hacia la periferia son más ovoides. Estas son las células condrógenas, condroplastos, condrocitos. ¿Qué hemos hablado del cartílago? Hemos hablado de las células. Y estamos en la matriz. ¿Qué dijimos de la matriz? Que no tiene vasos sanguíneos, linfáticos ni nervios. No voy a dibujar vasos. ¿Cuáles son los componentes de una matriz?
la sustancia blanca, sustancia base y la sustancia fibrosa. Sustancia base y fibrosa. De la sustancia base, ¿cuáles son los componentes de la sustancia base? Glucosaminos, glucanos. ¿Podemos apreciar aquí? Proteoglucano. Sí. Y glucoproteínas adhesivas. Glucoproteínas. Estos tejidos conectivos especiales son fáciles. Lo único que tenemos que hacer es cambiar algunos términos. Utilizar el término condro para cartílago. Si es un tejido colectivo, debe tener, les decía, lo mismo que tiene un tejido colectivo común. Glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas, sustancia base. Y las fibras pueden ser colágenas, elásticas y reticulares. A ver, ¿se acuerdan del glucosaminoglucano específico del cartílago? ¿Cuál era? Condroitín sulfato. Bien. El glucosaminoglucano del cartílago es el condroitín sulfato. Pero hay dos condroitines, 4 y 6. Y no es el único. Hay uno más. ¿Cuál es el otro? El queratán sulfato. Hay uno más. Condroitín 4 sulfato, condroitín 6 sulfato, queratán sulfato y hay uno más. Heparin. Cuando hablamos de heparina, ¿dijimos que se encuentra en el cartílago? No, en el tejido conectivo. Hay un glucosaminoglucano que dijimos se encuentra en todas. El ácido hialurónico. Te gané. Muy tarde. Solo repasando, ¿cuáles habían sido los glucosaminoglucanos del cartílago? El condroitín 4 y 6 sulfato, el queratán sulfato y el ácido hialurónico. De proteoglucanos, ¿cuál es el proteoglucano? Condronectina. ¿Se acuerdan cuáles son los proteoglucanos? Ah, sí. Agrecán y sindecán. Bien, agrecán y sindecán. ¿Cuál es el que se encuentra en el cartílago? El agrecán. Colocamos agrecán. Me quedo buscando. Glucoproteínas, ¿se acuerdan de las glucoproteínas? Sí, condronectina. ¿Cuál es el que se encuentra en el cartílago? Ah, no, es la condronectina. Sí. Bien, condronectina. Si han estudiado la parte general, esto es fácil. Si no han estudiado, va a ser complicado. Para entender los objetivos especiales, tienen que tener una buena base en la parte general. Y de ahí vamos a extraer cada cosa a su tejido respectivo. De fibras. Hemos hablado de fibras colágenas elásticas reticulares. En ninguna parte hemos indicado de que las fibras elásticas se encuentran en el cartílago. Tendríamos que especificar. De las reticulares tampoco. De las colágenas. Hemos hablado de 20 tipos de colágenas. Dijimos 25 tipos de colágenas. Y hemos revisado las 5 primeras. De estas 5 primeras, ¿cuál era la del cartílago? El colágeno de tipo 2. Colágena de tipo 2. De fibras, la colágena de tipo 2. Eso es. ¿Cuáles habían sido los componentes del cartílago? ¿Cuáles componentes? De glucosaminoglucanos, estos tres. De proteoglucanos, el agrecán de glucoproteínas, la condroitina. Y de colágena, la de tipo 2. Solo estamos repasando la parte general. ¿Qué más tiene la matriz? No tiene vasos sanguíneos, linfáticos ni nervios. De todos estos componentes, lo que más tiene el cartílago es esto. Condroitín 4 y 6 sulfato. Y este condroitín 4 y 6 es de carácter basófilo. ¿Qué significa esto? Que si teñimos con HIE, se tiñe de color azul. Luego los cartílagos son azules. No confundiríamos cartílago con ningún otro tejido colectivo, porque para empezar es de color azul. Y eso que teníamos con H y E. Fácil de reconocer, en la práctica no puede equivocarse. Un tejido azul es cartílago. Sustancia base, no vamos a dibujar nada. Las fibras, podríamos añadir fibras, colágenas. ¿Cuántas partes ven aquí en esta matriz? Dos. ¿Cuáles son estas partes? La sustancia. Esto sería uno y esta parte más azul sería otra
dos lugares, la matriz territorial y la matriz interterritorial. Hay dos matrices en el cartílago, la territorial y la interterritorial. La territorial es más oscura, más azul, porque hay más condroitina sublimada. Y la interterritorial es menos basófila, hay menor cantidad de condroitina sublimada. Alrededor de la laguna, esta es la matriz territorial. Y esta sería la matriz interterritorial. ¿Cuál de los dos tiene más cantidad de condroitín? La territorial. Por eso es más azul. ¿Y quién secreta ese condroitín? El condroplasto, que es la célula formadora de matriz cartilaginosa. Cuando se cansa de producir, se transforma en condrocito, que sería la célula madura del cartílago. Sin embargo, el condrocito también puede producir matriz cartilaginosa. Estamos hablando de las células. Uno, dos, la matriz. Hemos hablado del pericondrio. Hablaremos del crecimiento del cartílago. Crecimiento del cartílago. Hay dos tipos de crecimiento del cartílago. Uno se llama crecimiento intersticial y el otro crecimiento se llama por aposición. Esto ya sabemos, vamos a borrar. Este es un condrocito que se divide en dos. Es una lagunita. Estos dos condrocitos se pueden dividir en cuatro, y los cuatro en ocho, y los ocho en 16, y formar grupos de células. A estos grupos de células se denominan grupos isógenos. Grupos isógenos. Este tejido es totalmente diferente a otros tejidos. Este es un grupo isógeno. Este es el crecimiento intersticial. En el crecimiento intersticial participan los condrocitos. Los condrocitos se dividen y forman matriz. La matriz separa los condrocitos, que se vuelven a dividir. Producen matriz, la matriz separa los condrocitos y se vuelven a dividir. Y de esa manera el cartílago va a ir creciendo. Otra vez, estos condrocitos se dividen en dos. Van a producir matriz y se van a separar. Se van a volver a dividir, van a producir matriz y se van a separar. Y así sucesivamente el cartílago va a ir creciendo. Este crecimiento de adentro hacia afuera también se llama endógeno. ¿Por una pregunta? Sí. En el caso de un adolescente que debe crecer y tiene que hacer tratamiento con RH, ¿no? ¿Lo que hace el RH sería acelerar la producción de estas células o no? Sí. ¿O volver a reactivar? ¿Cómo sería? Sí. Puede estimular a las células condrógenas, que son las células madre, para que se diferencien en condroplastos, en condrocitos, y sobre todo estimula a las células madre. Porque el RH estimula más el crecimiento del cartílago, sí. ¿Correcto? Pero en el caso de que una no forma más. Pero, André, no en todos los cartílagos. Ese estímulo se da solo a nivel del disco epifisario, que es un pedacito de cartílago entre la epífisis y la diáfisis. El HC, o sea, está hablando de hormonas de crecimiento, solo estimularía al disco epifisario a nivel de la epífisis y la diáfisis. Si esto es el hueso largo, aquí tenemos el disco epifisario, o el cartílago de crecimiento. El hormona estimula esto para que este vaya creciendo y luego se calcifique. Vaya creciendo y luego se calcifique. Cuando no hay este cartílago, la hormona de crecimiento no va a afectar el crecimiento longitudinal del vaso porque ya no hay cartílago. Más bien estimularía los huesos planos. Con esto podría producir la enfermedad llamada acromegalia, ¿no? En la que los huesos cortos y planos desarrollan, pero los largos ya no, por
porque ya no se tiene el cartílago de crecimiento. Ahora, estamos en crecimiento. Dos tipos de crecimiento, el intersticial y el por aposición. En el intersticial, ¿cuál es la sangre que participa? Condrocito. Condrocito, que se divide, produce matriz, se vuelve a dividir, produce matriz y así sucesivamente. A este crecimiento también se le llama endógeno. El otro crecimiento es el por aposición. En este participan las células condrógenas, o sea, las células madre. Estas células madre se introducen del pericondrio adentro del cartílago y se van depositando capas y capas de células, de afuera hacia adentro. A este crecimiento se le llama exógeno también. En este participan las células madre que se van depositando. Como se van depositando, se va a ir creciendo. Esos son los dos tipos de crecimiento del cartílago. En cuanto a la nutrición, dijimos que el cartílago no tiene bases, pero en el pericondrio, que es un tejido conectivo, denso, irregular y laxo, hay bases. Los nutrientes van por difusión del pericondrio hacia las células. La nutrición en los cartílagos se da por difusión. Se da por difusión de los vasos sanguíneos del pericondrio a las células. Creo que estos son los aspectos generales del cartílago. Vamos a clasificar a los cartílagos. Tenemos varios tipos de cartílagos. Se tienen varios tipos de cartílagos. La clasificación se basa en las diferencias estructurales, celulares de la matriz, en la función, en la localización. Tenemos tres tipos de cartílagos: el cartílago hialino, 1, 2, cartílago elástico, y 3, cartílago fibroso o fibrocartílago. Es lo mismo. Hay tres tipos de cartílagos. El cartílago hialino es un cartílago basófilo, azulado. El término hialino significa vidrio. Hialino deriva de la palabra griega hialos, que significa vidrio transparente. El aspecto de este cartílago es el de un vidrio transparente azulado. ¿Cuáles son sus células? Las que hemos mencionado: condrocitos, condroblastos y condrógenas. Las células del cartílago hialino son los condrocitos, condroblastos, condrógenas. ¿Cuál es la función del condroblasto del cartílago hialino? Producir la matriz. ¿Cuál es la célula madura del cartílago hialino? El condrocito. ¿Cuál es la célula madre del cartílago hialino? La condrógena. Localización de la célula madre en el pericondrio, en la parte interna del pericondrio. Todo lo que hemos indicado corresponde al cartílago hialino en cuanto a células. Matriz. Se tienen dos matrices. La matriz territorial, que ya sabemos cuál es, y la matriz interterritorial. Alrededor de la célula cartilaginosa se tiene un área de más o menos unos 2 a 5 micras que se llama cápsula pericelular. Alrededor de la célula, entre la célula y la matriz territorial, se encuentra la cápsula pericelular. En esta cápsula pericelular
además de condroitin sulfato, que se tiene en gran cantidad, en este lugar se encuentran colágenas en poca cantidad, de tipo 9, 10 y 11. O sea que el cartílago hialino no solamente tiene colágena de tipo 2, sino también colágena de tipo 9, de tipo 10 y de tipo 11. La mayor cantidad de colágena, no, la mayor cantidad de colágena es la de tipo 2. Es la de tipo 2. Pero se tiene poca cantidad de colágena de tipo 9, 10 y 11. En algún libro habla de esta colágena. Usted está preguntando. Sí, en algún libro, pero en el Leslie Garner no. Que no les voy a confundir y solamente vamos a hablar del Leslie Garner. Y no es que esté raro, en algunos libros se habla, pero en el texto oficial no. ¿Está en el examen? No, no, porque en el examen les van a preguntar sobre él. En la matriz interterritorial se encuentra en gran cantidad la colágena de tipo 2. Importante, esta colágena no se ve con el microscopio óptico común. Es una colágena submicroscópica que no se ve con el microscopio óptico común. Doctor, ¿sí? Una pregunta. ¿La osteoporosis tiene que ver con esto? No, la osteoporosis es un problema de hueso. Osteo significa hueso. ¿Sí? Cuando estemos en tejido óseo vamos a hablar de estas patologías. Ahora solo hablaremos de cartílago. Este dibujito puede servir para cartílago hialino. ¿Está bien? Hablado de células, matriz, pericondrio, con sus dos capas, la externa y la interna. La nutrición se da a partir del pericondrio, por difusión. El crecimiento en el cartílago hialino se da de dos maneras, crecimiento intersticial y crecimiento por aposición. Tal parece que todo lo que hemos mencionado hace un momento era del cartílago hialino. Revisaremos este esquema. Cartílago hialino, ¿tiene células? Sí. ¿Condrocitos, condroblastos, condrómeros? ¿Tiene pericondrio? Sí. Tiene. El crecimiento se da de dos maneras, intersticial y por aposición. La nutrición de los vasos sanguíneos del pericondrio. La matriz rica en condroitin sulfato, queratán sulfato y ácido hialurónico. Sobre todo condroitin 4 y 6 sulfato. Sobre todo condroitin 4 y 6 sulfato. ¿Qué fibras se encuentran en el cartílago hialino? La de tipo 2-2 y escasa cantidad de estos. Condroitin sulfato, queratán sulfato, ácido hialurónico. Como proteoglucano, el agrecán. Y como glucoproteína, la condronectina. Todo lo que dijimos hace rato vale para el cartílago hialino. ¿Necesito añadir algo a este dibujito o está bien? ¿Tal vez fibras? ¿Podemos añadir fibras? Hemos dicho que no se ve. No se ve. ¿Colágena de tipo 2 tal vez? No. ¿Por qué no? Porque no se ve. No se ve con el microscopio óptico común. Bien. Por eso la matriz se ve de color azul y parece que no dice nada. Cuando ustedes vean al microscopio,
Van a ver esto, va a aparecer un vidrio a su lado con celulitas. De ahí el nombre de cartílago hialino. Para terminar cartílago hialino solo nos faltan lugares. ¿Dónde hay cartílago hialino? Encontramos en las vías respiratorias, en la nariz, en la tráquea, en los bronquios, en la laringe, en la mayor parte de articulaciones, en la mayor parte de articulaciones. Los cartílagos costales son de tipo hialino. Cartílagos costales. El esqueleto del embrión es cartílago hialino. El disco epifisario es un tipo de cartílago hialino. Disco epifisario o cartílago de crecimiento es un cartílago hialino. ¿Alguna pregunta sobre el cartílago hialino? Por ejemplo, en los discos vertebrales. No. No se ven porque están en un área de 1 a 5 micras alrededor de las células. Están dentro, incluidas del condroitín sulfato. Como la, el área se ve azul y anota para ver a las células. ¿Cuál es la colágena principal del cartílago hialino? Colágeno 2. ¿Cuáles se encuentran en poca cantidad? La 9, 10 y 11. ¿Cuál es el gasto más importante del cartílago hialino? Condroitín 4 y 6. ¿Por qué el cartílago, a qué debe el cartílago su vasofilia? Al condroitín sulfato. Al condroitín 4 y 6 sulfato. ¿Cuál es el cartílago del bronquio? Hialino. ¿Cuál es el cartílago del esqueleto del embrión? Hialino. No es difícil. Hay que repasar un poquito. Fácil. Cartílago elástico. Cartílago elástico. Si es un cartílago, tiene lo mismo que el cartílago hialino. Repasaremos parte por parte. Células. El cartílago elástico tiene células cartilaginosas. Estas células cartilaginosas son condroblasto, condrocito y condroglina, con las mismas características. ¿Cuál es la célula del cartílago elástico que produce matriz? El condroblasto. Pasamos a la matriz. El otro componente del cartílago es la matriz. ¿Quién produce la matriz? Condroblasto. Condroblasto. El condrocito también puede producir. También puede producir. ¿En menor cantidad? En menor cantidad. Sustancia base. Condrógeno. Glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas. ¿Qué glucosaminoglucanos? Los que hemos mencionado. ¿Qué proteoglucano? ¿Qué glucoproteína? La condroitina. Igual que el cartílago hialino, sí, igual que el cartílago hialino. Colágena, la de tipo 2. La de tipo 2. Importante, en la matriz, además de colágena de tipo 2, que no se ve con el microscopio óptico común, la matriz es rica en fibras elásticas. Y de ahí el nombre de cartílago elástico. ¿Por qué se dice cartílago elástico? Porque su matriz tiene gran cantidad de fibras elásticas.
y estas sí se ven con el microscopio. Se ven de un color amarillo y por lo tanto la matriz es más o menos amarillenta, ya no es azul. Porque las fibras elásticas son tan numerosas que el espacio azulado es sustituido por otro color. Gracias a estas fibras, el cartílago es elástico, tiene elasticidad. Estas fibras se disponen en diversas direcciones. Pericondrio, igual que el cartílago hialino, tiene su capa externa y su capa interna. La nutrición, igual que el cartílago hialino, por difusión del pericondrio. Los crecimientos, intersticial y por aposición, igual que en el cartílago hialino. En otras palabras, el cartílago elástico es igual que el hialino. La única diferencia está aquí, es que tiene en su matriz fibras elásticas, que ya no es de color azul, es más amarillento, es más elástico, ya no es rígido como el cartílago hialino. Hasta ahí, haremos un esquema del cartílago elástico. ¿Esto nos sirve? Sí, pero vamos a añadir algunas cosas. ¿Puede repetir los nombres de los componentes que había ahí? Un minutito, ¿quién? Levanten la mano, por favor. ¿Puede repetir los nombres que había, los componentes de ahí, de la zona? Por ejemplo, el grupo ese, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Esto? Sí, condro... Grupo isógeno. ¿Alguien más preguntó algo? No voy a utilizar ese dibujito, voy a hacer otro. Pericondrio. Capa externa, capa interna. En la parte interna, ya saben, ¿no?, qué células son. Entre este dibujito y el cartílago hialino y las células del cartílago hialino. Las células son más grandes. Bien. Más grandes. ¿Qué más? Mayor cantidad. Bien. En el cartílago elástico, las células son más numerosas y más grandes. En la matriz hay que dibujar alguna cosa. Fibras elásticas. ¿Y colágenas? No se ve. Colágenas no voy a dibujar. Pero elásticas, sí. Y las elásticas son blandas, ¿no? Y ramificadas. Ya no se parece al cartílago elástico. No. Para nada. Sin embargo, tiene todo lo que tiene el cartílago hialino. Además, fibras elásticas. Este es un esquema del cartílago elástico. Solo nos faltaría mencionar lugares. ¿Dónde se encuentra o dónde se tiene cartílago elástico? Por ejemplo, en el pabellón de la oreja. En el pabellón de la oreja. En el conducto auditivo. Laringe. En la laringe también.
tronco hermoso. Ese es del conducto auditivo. Claro, ¿eh? ¿Qué más? Encontramos en el oído, en el pabellón de la oreja, en el conducto auditivo, en la laringe también, en la laringe hay cartílago hialino y también cartílago elástico. ¿Algún sitio más? Otro cartílago, cartílago fibroso. ¿Se puede ver fibroso también hay? También hay cartílago elástico. En la epiglotis también hay cartílago elástico. Cartílago fibroso. Cartílago fibroso. ¿Se acuerdan del tejido colectivo denso regular colagenoso? ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene muchas fibras. Ordenadas. ¿Qué tipo tiene las fibras? Ordenadas. También ordenadísimas. Algo así. Muchas fibras. Estas fibras bien ordenaditas. Este es un tejido colectivo denso regular colagenoso. Al microscopio se ven estas fibras porque son de tipo 1, no son de tipo 2. ¿Por qué estoy hablando de este tejido? Voy a colocar fibroblastos, vasos sanguíneos, porque es un tejido colectivo común. Y los tejidos colectivos comunes tienen vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. ¿Dónde se encuentra este tejido? El conectivo denso regular. Tejido conectivo denso regular colagenoso. En el ligamento, tendones y acondrosis. Imagínense los ligamentos, digo, los tendones, han debido ver en anatomía macroscópica. Los tendones se insertan en los huesos y son tejidos bastante resistentes, duros. No se puede estirar a lo ancho, así a la longitud, porque las fibras son longitudinales. Ese ligamento que se pega al hueso no se rompe fácilmente. Dice que tiene el aspecto de un alambre, de un metal. Es bastante resistente. Es más fácil arrancar al tendón del hueso, a todo el tendón, que fracturar el tendón. Es imposible. Cuando dicen tiene fractura de tendones, quiere decir que el ligamento o el tendón se ha desprendido del hueso. Eso es más posible. A veces estos tendones están insertados y ni siquiera se desprenden del hueso, sino que fracturan hueso y arrancan huesos, los tendones. Son los tejidos más resistentes que tenemos, los tendones. Si a este tendón le añadimos, o este tejido colectivo denso regular colagenoso, le añadimos cartílago hialino, ese es el cartílago fibroso, el cartílago más resistente, el cartílago más fuerte. Entre los tres cartílagos, el fibroso es muy resistente debido a su composición en tejido conectivo común, que es el denso regular colagenoso. Algunos detalles. Voy a añadir a los condroblastos, condrocitos en división. Sus lagunitas, matriz territorial, matriz interterritorial. Como los otros cartílagos, vamos a revisar componente o todos los componentes, empezando por células. Células. ¿Cuáles serán las células del cartílago fibroso? Condroblastos, condrocitos. Condrógenas. ¿Condrógenas? ¿Por qué condrógenas? Ah, no. ¿Por qué condrógenas? No sé. Porque son las células madre. Pero, ¿para qué sirven? ¿Dónde se encuentran las células madre? En
pericondrio. ¿Para qué sirve el pericondrio? Para la nutrición. ¿Este cartílago necesita nutrición? No. ¿Por qué no? Porque tiene vasos sanguíneos. Este tejido o este cartílago no tiene pericondrio. Y como no tiene pericondrio, no tiene células condróginas. Sus células serán condrocitos, condroblastos y otras células. ¿Cuáles? Las del tejido conectivo común. Condrocitos, condroblastos y las células del tejido conectivo común. Inclusive mesenquimatosas. Y los condroblastos se pueden originar de células condrógenas y mesenquimatosas también. Fíjense en las células que he dibujado y notan algo interesante. Estas son las células de cartílago hialino. ¿Cuál es la disposición de las células del que están en vertical? Están verticales, bien. Ya no son como estas. No. Porque se encuentran entre las fibras y como las fibras van en una dirección, sí. Las células se localizan en hileras. Característica importante. Las células del cartílago fibroso se disponen en hileras. En algún libro dice en fila india, uno seguidito del otro. Las células se disponen en hileras. En cuanto a la matriz, sustancia base, todos estos, porque hay cartílago hialino. Tendríamos que añadir algo más en cuanto a glucosaminoglucanos. ¿Qué glucosaminoglucano se encuentra en los ligamentos tendones? Ácido hialurónico. ¿Cuáles son los glucosaminoglucanos? Ácido hialurónico, convertir sulfato, dermatán sulfato, paran sulfato, heparina. El condroitín es el del cartílago. El ácido hialurónico. ¿Cuál? Dermatán sulfato. A todo esto vamos a añadir más dermatán sulfato. Estamos añadiendo un glucosaminoglucano a los glucosaminoglucanos del fibrocartílago. Hay también dermatán sulfato. Agregan condroletina. En la parte fibrosa, estas fibras que se ven y se ven con el microscopio óptico común son fibras colágenas de tipo 1. No quiere decir que no tengan los otros, tienen menor cantidad. Su colágena principal es la colágena de tipo 1. En cambio de los otros dos, es de tipo 2. Este es de tipo 1. La colágena de los filamentos tendones. Estas sí se ven, ¿no? ¿Sí se ven estas? Por supuesto. ¿Han visto las fibras del tejido conectivo denso irregular? Por supuesto. De regular se verán también, van a ver también, se ven muy bien. ¿Hay otras también de hombre? ¿O vaya? Las otras también, pero en menor cantidad. Lo que más se ve es la colágena de tipo 1. ¿Qué más hablamos de la matriz? ¿Hay vasos sanguíneos? Sí. Linfáticos y nervios. Este cartílago sí duele, sí sangra. Se tienen las dos matrices, la territorial y la interterritorial. El crecimiento. ¿Crecimiento por la posición intersticial? No. ¿Sino? Solo intersticial. ¿Y por qué no por la posición? Porque no hay pericondrio. El crecimiento solo es el intersticial. No hay pericondrio. La nutrición. A partir de los vasos sanguíneos de su matriz. No tiene pericondrio. No hay pericondrio. ¿Qué nos falta? Revisar de este tejido. Lugares. ¿Dónde se encuentran estos cartílagos tan resistentes? En lugares donde se ejerce mucho apoyo. Fuerza. Donde se ejerce bastante fuerza. Por ejemplo, en los hombros. En la columna también. En la cadera debe ser. Se encuentra en los discos intervertebrales. Localización. Discos intervertebrales.
en la fosa glenoidea del hombro. En el acetábulo de la cadera. Acetábulo de la cadera. En la sínfisis del pubis. Sínfisis del pubis. En otras articulaciones grandes, como por ejemplo en la articulación temporomandibular, acromioclavicular. En estos lugares de grandes articulaciones tenemos cartílago fibroso. Habríamos terminado cartílago, vamos a pasar a eso. Recordarles que el microparcial es el día miércoles. De todo tejido conectivo, epitelial, célula y preparación de tejidos. El día miércoles avanzamos, me van a dar mi microparcial y vamos a pasar el tema terminar hueso y entrar a sangre. Sí, André. Solo había tres. ¿Cuál? Y tejido epitelial. Tejido epitelial con y células, listo. ¿Eso lo dije? Sí. No cambie de opinión, doctor. Sí, sí, sí. El tejido óseo es un tejido conectivo especial. Es un tejido conectivo duro. Esto porque la matriz está impregnada por sales inorgánicas, como es el calcio. La matriz está impregnada de sales inorgánicas, como ser calcio y otros. Si es un tejido conectivo, el hueso, si es un tejido conectivo, debe tener también los componentes de un tejido conectivo. Esto es células y matriz. Solo que en células y en la matriz, los términos o los nombres deben empezar con la palabra osteo. Ya no vamos a decir condroblasto, sino osteoblasto. Ya no diremos condrocito, sino osteocito. Y la célula madre es la célula osteoprogenitora. Componentes del hueso, células y matriz ósea. Células y matriz ósea. Componentes del hueso, células óseas. ¿Cuáles son estas células óseas? El osteoblasto, el osteocito, la célula osteoprogenitora, y hay otra célula más que se llama osteoclasto. Osteoclasto. Estas son las células del hueso. Imposible de confundir porque todas empiezan con osteo. No vamos a confundir con cartílago. Una célula de regalo y fácil que les hacen en el examen. Célula madura del hueso y colocan osteoclasto, osteoprogenitora, condrocito, ninguna, y ponen condrocito. ¿Cómo es posible? Y responden así. La respuesta sería ninguna, porque la célula madura del hueso es el osteocito. No pueden colocar condrocito, pero colocan condrocito. Cuando hablamos de hueso, utilizamos esta palabra, osteo, cuando hablamos de hueso, osteo. Y la matriz, ya no vamos a decir solo matriz, porque si decimos matriz se refiere al tejido conectivo común. Matriz, y además, de especiales tenemos la matriz cartilaginosa y en este caso la matriz ósea. ¿Cuáles habían sido los componentes del hueso? Células óseas, todas que empiezan con óseo, y la matriz ósea. Ósea.
La matriz ósea, importante, es acidófila, no es basófila. No vamos a confundir con cartílagos, los cartílagos son azules, el hialino es azul, el elástico es un poco amarillento y el fibroso es más acidófilo, es más rosado por las fibras colágenas de tipo 1. La matriz ósea es acidófila y esta acidofilia se debe al calcio. Empezaremos con matriz ósea. Matriz ósea. ¿Cuáles son los componentes de una matriz? Sustancia base, y sustancia fibrosa. Bien. A estos dos les vamos a llamar matriz orgánica. Matriz orgánica. Matriz ósea orgánica. Además de la matriz ósea orgánica, el hueso tiene una matriz ósea inorgánica. Dos matrices, la orgánica y la inorgánica. La matriz inorgánica, que serían las sales de calcio. De la sustancia base, son tres, ¿no?, los componentes. Los glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas. Y de la sustancia fibrosa hablamos de las fibras, que son colágenas, elásticas, reticulares, y si son colágenas, algún tipo de colágeno, porque tenemos 25 tipos de colágenas. Repasando, esto no es nada nuevo. El glucosaminoglucano se encuentra en el hueso. El ácido hialurónico, el condroitin sulfato, el dermatan sulfato, el queratan sulfato, el heparan sulfato, ¿cuál de estos se encuentra en el hueso? El ácido hialurónico. Ya, para empezar, el ácido hialurónico, porque sabemos que este se encuentra en todas partes. Sí. Yo creo que ya está. Los mismos del cartílago, ¿está bien? Ácido hialurónico, condroitin sulfato, 4 y 6, queratán sulfato. Estos mismos son los glucosaminoglucanos del hueso, del cartílago y hueso. De proteoglucanos, el agrecano. Y de glucoproteínas, ya no es el mismo. Osteopnectina. Osteopontina. Bien, estos son las glucoproteínas del hueso, la osteonectina, la osteopontina, y vamos a añadir uno más, que es la cialoproteínas. Las cialoproteínas. Osteonectina, osteopontina y cialoproteínas. De sustancia fibrosa, fibras, colágenas. Solo de 1 a 5, ¿cuál de estos se encuentra en el hueso? La 1. La colágena del hueso es la colágena de tipo 1. ¿Apenas? Sí, solo de tipo 1. Que se ve con el microscopio tipo común. Tenemos dos tipos de hueso. Dos tipos de hueso. Este es un huesito largo, ¿no? Esta es la epífisis y esta es la diáfisis. ¿Qué hay en el centro del hueso? El canal medular. Es el canal medular. ¿Han visto que los huesos, anatómicamente los huesos son largos, cortos, planos, irregulares, etcétera? En histología solo hay dos tipos de hueso. ¿Han visto huesitos blancos y huesitos rosados? El blanco se llama compacto y el rosado se llama esponjoso. Desde el punto de vista histológico, hay dos tipos de hueso, el compacto y el esponjoso. En todos los huesos hay blanco y rosado. Por ejemplo, en la epífisis, o digo la diáfisis, todo este hueso es blanco, se llama compacto. Y el huesito que está cerca de la médula, el rosadito, ese es el esponjoso. Aquí tenemos hueso rosado, es esponjoso. En los huesos planos, alrededor blanco, al centro rosado. Todos los huesos tienen hueso compacto y hueso esponjoso, el blanco y el rosado.
Para hablar de los componentes, tendría que hacer una esquemita y un pedacito de hueso y explicar todo esto. Con relación a matriz, antes de eso, ya sabemos cuáles son los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos, las glicoproteínas. Todo esto es la matriz orgánica. De la matriz inorgánica es el calcio, que se encuentra como sales de hidroxiapatita. El calcio se encuentra como sales de hidroxiapatita. La parte orgánica corresponde a un 65%. O digo al revés, es esto. La inorgánica, 65%. Y la orgánica, 35%. Tiene más componentes inorgánicos que orgánicos. Por eso es más duro que plano. Las sales de calcio no solamente son de calcio, también hay fósforo, tenemos magnesio, citrato, flúor, cloro. En resumen, le vamos a llamar sales de calcio, en forma de sales de hidroxiapatita. Las sales de calcio impregnan toda la parte orgánica. El calcio está en toda la parte orgánica. Por eso toda la matriz es de color rosado, casi rojo. ¿Solo en la parte orgánica? En toda la parte orgánica. ¿Pero solo en ella? Sí. Porque la inorgánica, diremos en toda la matriz, porque es un componente inorgánico, pero que también ocupa la parte orgánica. En otras palabras, que esta sea la matriz, que está llena de calcio. ¿Está bien? Aquí tenemos fibras colágenas. Esta es una fibra colágena. Si miramos con microscopio electrónico, esta fibra colágena tiene esta disposición escalonada. Es una fibra, otra fibra y muchas fibras que forman espacios. En cada espacio encaja el calcio. O sea que el calcio está dentro de la fibra colágena, que sería la parte orgánica, y por fuera también. En toda la matriz se encuentra el calcio. Tanto en la parte inorgánica, para ser más específicos, y hasta en la parte orgánica, dentro de las fibras de colágeno. Hemos hablado de células. Pero ya es tiempo, ¿no? Ya es hora. Sí. Vamos a tener el miércoles.